Saludos. Este canal 4RD posa su vista de nuevo en la fotografía dominicana. Ya lo habíamos hecho en, en distintas áreas y fundamentalmente lo que ha sido o es la fotografía de aves y de paisajes. Pero en esta ocasión hemos reunido a tres importantes eh, fotógrafos dominicanos que pertenecen en sí mismos a, a generaciones distintas de fotógrafos, con el eh, propósito expreso de eh, dar a conocer, no solo a la fotografía como arte, como técnica, eh, sino y, y, y dar a conocer a nuestros fotógrafos, sino eh, también eh, enfocarnos en... Algunas cosas que, algunas modalidades, si se quiere, de la fotografía, que nos conectan con otros esfuerzos públicos y con, otras, con otros retos asociados a la conservación ambiental, a, a la divulgación de una naturaleza que no se ve porque es subacuática y, en general, a. Bueno, pues a la fotografía ya no solo de, de las aves, sino de, de el hábitat de estas. Que bien sabemos que por múltiples factores pues también se ve afectada. Cambio climático, eh, falta de conciencia preservacionista, eh, y, y asociado por lo tanto también al tema de, de la necesidad que tenemos de de cuidar nuestras fuentes de agua que no solo en las islas como las nuestras sino en todas partes es uno de los grandes retos de, de la humanidad estoy en compañía de Pedro Genaro quien es fotógrafo especialista en fotografía de aves y eh, en compañía de Guillermo Ricard que no Calventi eh, quien es fotógrafo especializado en la fotografía subacuática. Y a un joven, Ariel Contreras, fotógrafo y productor audiovisual de eh, conservación ambiental. Por lo que veo, más enfocado hacia las plataformas digitales y hacia bueno, los formatos de, de estas, y, y del internet y las redes sociales y todo aquello. A ustedes de entrada un gran placer, un gran honor tenerles aquí eh, con nosotros con el propósito de celebrar la fotografía. La historia de la fotografía. Yo quiero que en esta ocasión ustedes fotógrafos me permitan dedicar este panel a doña Janet Miller, que no es fotógrafa. No fundamentalmente yo diría que es poeta y, y sin embargo una gran editora, quien tuvo a cargo la, la edición, la producción de esto que para mí es un hito editorial en muchos sentidos, que es la historia de la fotografía eh, dominicana. Tomo uno y, y pues tomo dos. Este primero pues va del año 1851 al año 1961. Y el segundo tomo de Historia de la Fotografía Dominicana, que va del 1961 al 2007. Y reconocer entonces, en este sentido, al grupo León Jiménez, quien eh, invirtió y eh, favoreció este proyecto y encargó a doña Janet Miller para, para la misma. Esto es de la colección Centenario aniversario de, de León Jiménez o del grupo León Jiménez ¿por qué eh, dedicarle esto? porque en gran medida este es un trabajo, una compilación bastante amplia de lo que ha sido la fotografía en la República Dominicana y de entrada pues recomendarle a todos los que quieran conocer esa historia eh, pues eh, recomendarse eh, sería muy largo retomar todo el contenido de de, de estos dos tomos, pero yo quiero que de alguna manera partamos de 1851. O sea, ¿qué tan rápido llegó aquí el daguerotipo? ¿Qué tan rápido llegó aquí eh, la fotografía? Porque, contrario a lo que muchos piensan, eh, quizás si no en el siglo XIX, el siglo XX dominicano tiene muchos fotógrafos. Más de lo que cualquiera podría pensarse. Incluso si lo vemos de ahí a ahí, habían fotógrafos antes que médicos graduados, o habían fotógrafos antes que ingenieros graduados, fotógrafos dominicanos, aprendieran fuera del país o no, pero aquí fue que desarrollaron su carrera. Yo creo que vale que algunos de ustedes pues, nos puedan dar también su propia mirada hacia, hacia ese pasado de la fotografía en la República Dominicana. Bueno, eh, ¿sabes? la fotografía se inventa en realidad en el 1826 con Nipse. Se une con Daguer y perfeccionan, o mejor dicho, perfecciona Daguer luego de la muerte de Nipse, el Daguerrotipo, que se patentiza en el, en el 1837, dos años después. Entonces, Francia compra ese invento, compra la patente y se la regala al mundo. Mm. Un gesto eh, increíble, eh, tratándose de un invento tan importante. Eh, y como tú dices, ya en menos de 20 años ya el, el invento estaba en República Dominicana, eh, que era la incipiente a República Dominicana, se puede decir, porque está... Eh, apenas eh, comenzamos a, a vivir esta etapa republicana. Eh, los primeros cultores eh, muy conocidos ya están eh, Epifanio Villini y, y Abelardo Rodríguez Urdaneta. Eh, y yo eh, eh, quería mencionar también, porque la gente habla del fotógrafo, yo quería hablar de la fotógrafa. Sí, la fotógrafa de Abigail Mejía que era hija de, de Juan Tomás Mejía y, con, y de alguna manera emparentada con ustedes a través de, de Gustavo Mejía Ricard que sí. era, ella era tía de Gustavo Mejía Ricard una gran feminista y además fotógrafa corresponsal incluso eh, aquí en el país o sea que eh, ya la fotografía eh, en, desde aquel tiempo estaba empezando no solamente a estar bien representada, sino que también tenía contenido, porque una, la fotografía en manos de una feminista, imagínense ustedes, sí. eh, eh, a mí me encantaría repasar eh, ese trabajo de Abigail Mejía, la verdad. Sí. Eh, bueno, mis experiencias fotográficas empezaron desde, desde mi juventud, desde mi niñez. Tanto mis padres como eh, algunos familiares adicionales también eran vinculados a la fotografía. Eh, eran dentistas mis padres, ambos, pero utilizaban la fotografía para su trabajo científico. Y en el colegio Loyola, donde estuve eh, mis primeros estudios de colegio, tuve la oportunidad y el placer de ser estudiante de Wilfredo García que tú preguntaste por qué hay tantos fotógrafos, porque hubieron personas como Wilfredo, Wilfredo García, el mismo Pedro Genaro, que han incursionado en la fotografía y han dedicado su tiempo también a enseñar, o dedicaron su tiempo también a enseñar. Eso hace que uno tome una actitud totalmente diferente detrás de una cámara, eh, aparte de aprender la tecnología del revelado y de todo ese tipo de cosas, se crea una afinidad entre la imagen y lo que tú quieres expresar. Y eso son los formadores de nosotros los que han hecho eso. Ariel. No, antes que nada, déjame decirte, estoy fascinado aquí eh, oyendo sobre esas historias. Y bueno, en mi caso es un poquito diferente, eh, como pueden ver aquí hay como un, un gap generacional. Eh, y eso yo creo que incluso se refleja en, en, el, en el acercamiento que he tenido con la fotografía. Lo mío no empezó como algo pasional, como quiso pasó eh, para ellos, pero fue simplemente un día eh, me levanté con una noticia de una cámara que se estaba rifando. Yo andaba ya recorriendo el país eh, en búsqueda de, de lugarcitos poco conocidos, y por eso, por ese interés a través del turismo, del ecoturismo, fue que empezó lo mío por la fotografía. Pero, ¿qué pasa? Uno cuando incursiona en algo y se va documentando y ap aprendiendo, uno entiende que puede llegar más allá con ese mensaje. Y ahí entonces empiezo a abrir los ojos con temas que, bueno, estamos quizás ya un poquito cansados de tratar, eh, de ver situaciones ambientales que quizás no son las más adecuadas eh, y que merecen una voz. Y ahí por ahí entonces empieza ya mi compromiso eh, con todo esto. bien, mire, solo por, por mencionar rápidamente eh, algunos de los nombres que eh, de manera muy didáctica pues nos presenta Doña Janet. Tenemos que la llegada del primer fotógrafo a la República Dominicana fue del de señor Hartman, que data del 1851, a ah, Hartman, Epifanio Villini, eh, considerado padre de la fotografía dominicana, aunque uh -huh. ¿no? la mayoría quizás... De, de nosotros no conozcamos su, su aporte, y de eso se trata también, de, de destacar esos aportes de estos pioneros de la fotografía en la República Dominicana. Y aquí veo también, vinieron muchos fotógrafos llamados, un poco catalogados como fotógrafos trashumantes, porque venían de donde, de, de venían de Cuba. Eh, venían de Estados Unidos y de Europa mismo. Y habría que destacar que la primera galería fotográfica fue la de este este señor eh, primero eh, de Francisco Correa y John Calp. Esto fue en Puerto Plata. Y eso tiene su explicación también porque por ahí entró todo, o entraba antes que por cualquier otro puerto por ahí salía todo también pero en particular Puerto Plata porque por ahí también entró el acordeón y en muy poco tiempo estaba ya integrado al núcleo básico de, del merengue típico dominicano los puertos casi siempre están asociados al desarrollo de los pueblos así es y entonces un nombre que también quiero eh, mencionar es el de Salomón Levy así como de Julio Pou, que se estableció eh, como fotógrafo en Santo Domingo en el año 1887. Y ya luego, maestros como Cordiglia y Fernández Corredor, Fran Adrover y Mercadal uh -huh. y su taller de fotografía y modelado, Pedro Catinchi, fotógrafo puertorriqueño que se quedó en el país, y bueno, tú mencionaste eh, a, a esta señora. Abigail Mejía. Abigail, pero está Julio Pou, Abelardo Rodríguez Urdaneta, lo mencionaste Alfredo Senior, Julio Aybar y eh, otros más. Incluso hay un tal Manuel Pelegrín y Francisco Palau y Ricardo Roques Román. De igual manera, los fotogravadistas, entre ellos Abigail Mejía, que era corresponsal y blanco y negro, en blanco y negro, y eh, un paisajista pionero, Don Luis E. Mañón, Atilano Sánchez, retratista, paisaje, documento histórico y documento arquitectónico, así como otros tantos nombres. Bueno, eh, importante señalar, no, no sé si, uh -huh. quizá un poquito más para acá. Eh, lo que se conoció como el archivo Conrado, de Kurt Schnitzer, Schnitzer. Eh, Conrado durante eh, la era de Trujillo, sobre todo, documentó la Vía Nacional a través de los ojos de un europeo, una cosa un poquito extraña, pero interesante. Eh, y la verdad que yo he podido ver, eh, bueno, hay un libro que se editó sobre el archivo Conrado. Y, y es increíblemente maravilloso, me, me, me encanta. Bien. Muy bueno. De todas maneras, eh, no somos historiadores y, y, y hay que rescatar quizás eh, el espíritu moderno de la fotografía. Uh -huh. Muy bien mencionó Guillermo y Itocayo, mencionó a Wilfredo García. Habría obligatoriamente. Y, paralelamente a esos aportes, hacer eh, referencia de Milvio. De Milvio, claro. ¿cómo es el apellido de Milvio? Pérez. Milvio Pérez. Milvio Pérez, sí. Milvio Pérez que documentó, al igual que este otro eh, artista dominicano. Eh, Domingo Batista, Domingo hay Tres, muchos Pero nombres. antes de Domingo, eh, que es escultor, además. Ah, eh, que hace artesanía. Eh, eh, Timo Pimentel. De Timo. Sí. Timo y Milvio de la década del 60 son importantes claro. porque registraron de manera tan especial todos los acontecimientos de esa década. Bueno. Y está ahí y, y, ha sido y, y es imprescindible al momento de, de entender y abordar la historia de, del pueblo dominicano de esa época y de su lucha por la libertad y la democracia. Eh, y cabe por lo tanto que también les rindamos a, a ellos pues, nuestra admiración y nuestro agradecimiento por ese trabajo. Y su presencia está en todas partes, porque yo me he encontrado con obras de Timo en el fondo del mar, muchas. En el fondo del mar, porque a propósito de todo un programa muy bello que él ha desarrollado. Pero yo siempre recato lo grupal, porque siempre ha habido grandes fotógrafos muy encapsulados en su propio universo eh, y puedo mencionar una familia importante también en la fotografía dominicana que es la Pichardo que fueron fotógrafos fotógrafo de larga data fotógrafos de estudio fundamentalmente de hecho tengo fotografías mías la Bolívar creo que tenía en la Noel en primer, la Noel, en la Arzobispo Noel te. el señor también el señor este señor pero bien a partir de qué momento quiero que, que creo que ustedes son más contemporáneos con ese grupo es el grupo jueves 68 y ahí entonces podemos mencionar al propio wilfredo que fue un padre de fundador de ese grupo pero podremos mencionar por lo tanto también a domingo batista que creo que también marca una etapa de, del paisajismo y, bueno. y posteriormente de la fotografía intervenida Domingo Batista eh, eh, además es, es mi mentor fotográfico, o sea que lo siento mucho más cercano. Eh, y también hay que señalar eh, a Julio González. A ah, don Julio González. Julio González. Y a eh, también. Julio González acaba de, de cumplir un año de su fallecimiento. Eh, y la verdad que dejó una obra impresionante. Es vital para la formación de Jueves 68. Eh, y, y fue un grupo en Santiago eh, que eh, comenzaron, no, no fue el primer grupo, sin embargo, en Santiago. Santiago ya era famosa por ser cuna de la fotografía. Eh, en el sentido, había un grupo de doctores en los años 40 que salían al Pico Duarte, eh, luego viene el caso jueves 68, que como dicen ellos, después de, que, de la muerte de Trujillo, comienza a levantar la nueva cédula de identidad nacional. Así lo describe Domingo Batista. Eh, y luego también está el caso de, de genios, eh, gente como Apeco, por ejemplo. Apeco. Apeco, que a pesar de estar relacionado con varios grupos, eh, notablemente con grufos, que es el grupo eh, a, eh, más, a, eh, de más larga actividad en la actualidad en Santiago. Eh, Apeco era eh, una persona, que, bueno, es que era un genio, porque él era también actor, era poeta, y entonces dejó una obra en blanco y negro, sí. sobre todo en blanco y negro, espectacular. Eh, y bueno, un referente, el... Actual Premio Nacional de Blanco y Negro está dedicado a Peco. Natalio Pura. Yo soy poco oculto en esa parte porque soy muy del, contrario a lo que se puede imaginar, de la era digital. Yo abandoné la fotografía un buen periodo eh, y luego me incorporé en la, en la era digital. Y he participado, ha participado en muchos grupos de eh, Facebook, básicamente, en Instagram. Pertenezco a varias asociaciones vinculadas a la fotografía y al conservacionismo, donde Pedro, casualmente, es presidente, que se llama ADFONA, Asociación Dominicana de Fotógrafos de Naturaleza. Y eh, realmente mi participación fotográfica se ha orientado a mostrar lo que todo dominicano debería saber: que es su fondo marino. Somos mm -hmm. isleños, pero vivimos realmente espalda al mar. Perfecto. Y. Sentí la necesidad de mostrar lo que la mayoría de nosotros no conoce, que es nuestro fondo marino, lo que nos queda. Porque tendemos a pisotearlo, a decirle que no queda nada, pero queda. Y si no lo cuidamos, si no lo protegemos, no nos va a quedar para nuevas generaciones. En el caso de, de, de Wilfredo, que creo que no lo debemos despachar simplemente. Porque es que antes de él no se enseñaba propiamente fotografía en la, uni en la universidad. ¿Cuándo, qué otro, ¿Cuándo va la fotografía a, a la universidad? Y cómo en su momento no existía una facultad de artes sino que lo que existía era una, una, un departamento de artes publicitarias. Yo te digo que en el colegio, o sea, él incidía hasta desde la parte de formación juvenil y era muy muy significativo claramente y, y creo por demás también porque recuerdo un poco aquello que es decir, con la fotografía pasa un poco lo mismo que con otras eh, otras artes que usted ve los resultados finales y nadie tenía la idea de qué se hacía en el laboratorio, en el estudio, para obtener ese resultado que finalmente, curado el trabajo, conocía al público. Yo creo que el gran aporte en la enseñanza de la fotografía de Wilfredo y sigo hablando ya de, 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 sino de un grupo, en este caso de un alumnado, que con muchísimo respeto y admiración perseguía la cátedra de, de Wilfredo y, y todo porque nadie realmente enseñaba hasta entonces lo que se hacía propiamente y se necesitaba saber de química y se necesitaba saber de reactivo y, y del manejo de la luz uh -huh. eh, para obtener una, una fotografía y creo que de verdad que, que a Wilfredo habrá que, hay toda una generación o varias generaciones de fotógrafos que tendrán que reconocerlo. Bueno, eso. ya se le reconoce, eh, como fue fundador no solamente de eh, de Juez 68, fue fundador de fotogrupo aquí en fotograma? Santo Domingo. Claro. No, no se puede solayar eso. Claro. Eh, eh, grandes fotógrafos, Juan de los Santos, Rafael Sánchez de Cernuda, eh, eh, la verdad que han, han, surgieron de la mano de Wifedo. Pero además eh, fue el primero eh, que hizo un libro sobre enseñanza de fotografía, se llama, se llama así mismo la fotografía. Eh, y, y él enseñaba incluso hasta a, a mezclar los, eh, los químicos. Eh, es, eso nadie pensó nunca en hacer un libro didáctico sobre fotografía, independientemente de los libros que hizo ya eh, desde el punto de vista de fotografía artística. Una cosa que yo no quiero dejar de decir uh -huh. es el amor de Wilfredo García por la naturaleza, que es justamente lo que nos une a nosotros. Eh, con todo el, el vacío generacional que hay, que supuestamente somos de, de generaciones distintas, eh, realmente tenemos eso. Ahora mismo yo me considero un fotógrafo de conservación, igual que Guillermo, igual que Ariel. Entonces, eh, eh, eso de alguna manera está conectado también con Wilfredo. Eh, excursionista, senderista, eh, hizo un libro que se llama La Catedral del Bosque, también espectacular. Entonces, eh, eso, eso es parte del legado de, de Wilfredo. Él incidió en todo. ¿no? En, en nuestro colegio, él incidió con nosotros en la preparación de uno de los primeros libros de geografía dominicana. Del padre de la fuente y las uh -huh. fotografías, todas eran de nosotros, los estudiantes. Eh, hicimos los primeros eh, producciones de anuario directamente de los mismos estudiantes, impresos, diagramado y todo, y es todo bajo la supervisión de Wilfredo García. O sea, fue una persona que sentía la necesidad de enseñar y transmitir lo que conocía. Fue una persona eh, definitivamente. Que impactó la fotografía de la República Dominicana y, sobre todo, en esa época. Hay, hay, varias, hay varios elementos que eh, también habría que destacar. En el caso de, por ejemplo, de la fotografía blanco y negro, tendríamos que hablar en particular de Don Mapo. Mm, claro. Pero hay dos cosas que yo creo que son importantes al momento de, de tratar de explicarle estas etapas primigenia de, de, la, de la fotografía artística, que ya no solo la de la de paisaje o la de Retrato. Eh, eh, arquitectura, la de edificios, monumentos, sino quizás la antropológica y, y ustedes le llaman ahora conservacionista, etc. Que es la que está asociada primero a la coda, es decir, cómo incide en el fotógrafo y en la fotografía dominicana, tanto de blanco y negro como de color, uh -huh. de la aparición de esta de esta cosa, hablar de fotografía en el siglo XX, por lo menos aquí era hablar de, de eso, de quién accedía, quién podía comprar los rollos y, y, y quién también, y naturalmente la historia de las cámaras como tales, que creo que son parte de, ese, de esa historia, que, 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 la, que el fotógrafo tal era la, la tal, o el otro es, usaba tal, que quiero que también... Después de esta breve pausa, ustedes me ayuden también a, a, a descubrir ese mundo de, del instrumento como, como aparato de cámara, que ya no de estudio, y al mismo tiempo de. del. se me va ahora la palabra, del, del rollo, del rollo y de las posibilidades que en algún momento fueron nuevas. Eh, para los propios fotógrafos que esperaban las novedades incluso, yo recuerdo aquello, donde habían pocas, eh, pocas empresas de, de revelado comerciales. Entonces yo quiero que también le demos una, una mirada a eso, que no deja también de llevarnos al mundo de la, de la fotografía publicitaria. No, precisamente, usted menciona Kodak. ¿Mm? Kodak incidió en toda la formación de todos. De todos. De hecho, uno de los eh, mentores, profesores que he tenido, se llama Raúl Tuzón, que es un fotógrafo de National Geographic, muy bueno. Pero su formación principal fue mientras estuvo como vendedor de la Kodak para Latinoamérica. O sea, fíjense qué incidencia tiene una empresa como esa frente a la formación de una persona. Es impresionante. Fotógrafo eh, sin una cámara no, no es pensable. ¿Sí? Sí. Dígame eh, usted. No, bueno, eh, eh, sin el aparato ah. que conocemos tal vez no. Pero había un, 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 lo que se llamaba la cámara tenope, que era algo eh. mucho más eh, eh, sencillo, sencillo, se hacía a través de un hoyito. Entonces no había que tener el aparato que conocemos hoy, pero bueno sí, de alguna manera sí era una cámara, y tenía que tener una cámara persa, pero, porque sí. todo esto tiene que ver entonces con la óptica, porque no es solo sí. que el aparato tal es eh, Canon o es eh, cualquier otra eh, marca de estas, Hasselblad eh, y demás, sino la óptica en qué medida también nuestra propia fotografía fue evolucionando en sus perfiles a propósito de la introducción de nuevas tecnologías y, y de nuevos niveles del desarrollo de, de la óptica, asociado también a los filtros, eh, que no siempre tampoco existieron, eh, a partir de un momento dado donde se da su, su uso y, uh -huh. y, y, y como o, otra herramienta. Previa a lo que podía obtener el fotógrafo en el laboratorio, en el estudio propiamente. Uh -huh. Háblenme un poco de eso, de lo que ustedes puedan conocer o transmitirnos sobre eh, esa trilogía de óptica, cámara, cuerpo de la cámara, uh -huh. filtro, e incluso el tema de la iluminación, que no siempre tuvo eh, la misma característica, no era lo mismo que el flash que trayaba a aquella camarita, verdad, uh -huh. que, que se le ponía el, el flash arriba y, y ya luego es otro el tipo de flash. Es decir, denme un poco su visión sobre ese, ese devenir, sobre ese acontecer. Y sí, bueno, eh, yo, eh, yo te puedo hablar un poquito de eh, del tema de la fotografía de, 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 de Alassén, por ejemplo, fue un árabe que, que fue el quien primero empezó a, 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 a delinear los conceptos sobre óptica y que claro. contribuyó al concepto este de la cámara oscura. Uh -huh. eh, de cómo, cómo eh, ese tema de cámara estenopeca que aproveche el concepto y lo que estaba afuera a través de un hoyito se proyectaba en una pared al revés. ¿Ok? Sí. Eso ayuda incluso a, al desarrollo de la pintura. O sea, desde ya... Y de la, la fotomecánica. Hoy, pero para que tú veas, desde ya la, los principios de la fotografía estaban ayudando a la pintura. Mm. De repente los pintores que, que, que eran, no eran tan diestros empezaban a, a pintar incluso tridimensionalmente. Oye, bien, ¿cómo va la cosa? ¿Y cómo van el desarrollo eh, de Leica, por ejemplo, que fue un, eh, una de las cámaras que empezó a, a perfeccionar el tema de los lentes, eh, sobre todo la, esa calidad? ¿Cómo empezaron a usarse? Eh, ya dejamos atrás la conversación de, de los eh, daguerrotipos. Eh, estamos hablando ya de, de cámaras eh, que iban desarrollándose de cada vez más. Y, y, eh, como eh, una gran generación de fotógrafos, eh, muchos de ellos miembros de esta agencia Magnum, que usó Leica, y, y eran verdaderos motos las la flex también. Yo tengo mi eh, Rolleiflex que funciona todavía. Todavía. <laughs> Pero yo quisiera eh, dejar también un, un poquito de... Eh, como para que pensemos un poquito. Y es, ¿qué era tan importante? Si era realmente el medio, pensando ahora en la transición hacia lo digital, ¿qué es lo más importante en la fotografía? Si es el medio en que se logra o es el resultado. Eso es una de las grandes discusiones de la fotografía. Y te lo digo porque nosotros tenemos... Eh, eh, ahora mismo, como tú dices, distintas generaciones. Y tenemos ahora el caso de Ariel, que es un, un joven que está haciendo trabajo eh, el, 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 con fotografía, pero también con un dron. Fotografía desde el cielo. Eh, o sea, algo que viene totalmente con la era digital. Entonces, eh, esa parte también. Eh, a mí me gustaría involucrarlo a él en, el, en, en esa discusión uh -huh. sobre cómo esa parte digital eh, ha ido aportando al tema del contenido. ¿Qué más importante? Es el medio... Tú ves que hay mucha gente que está oro ¿no? Yo lo hice con análogos. ¿sí? Y, y, y es muy chulo, es muy chulo el tema del aparato. Eh, yo tengo una amiga que se llama Nicole Sánchez, una gran fotógrafa dominicana, uh -huh. que eh, a mí me... hay una anécdota de ella que dicen, ¿qué cámara tú usas? Como si con la cámara uh -huh. se lograran <laughs> grandes fotos. Esa pregunta es clásica. Y ella, uh -huh. y ella, ella tiene una respuesta genial y dice, yo, yo uso una, una cámara negra. <laughs> yo uso una cámara negra. Entiendo. Ya, con eso. Eh, <laughs> Que, para mí, una respuesta genial. Claro. Que realmente lo que hace un fotógrafo está determinado por muchísimos años de estudio, eh, por, por talento, ojo composicional, Metidas muchísimas de cosas. Pata también. ¿Ah? No, de pata que uno da. Metida de pata también. Definitivamente, la era digital cambió el esquema, de una manera u otra. En un principio no fue bueno. O sea, en un principio, los inicios de la era digital no se acercaban a la, a la parte análoga, definitivamente. Pero la era digital dio otra oportunidad en las tomas de imágenes, como es el caso del dron, como es el caso de la misma fotografía submarina. Uh -huh. eh, eh, o sea, Ahora, eh, perdón, la fotografía aérea existió 60, 70 años antes del de aparatico llamado dron, que lleva una cámara. Evidente. Eh, que lleva una cámara. Y conozco eh, eh, fotos dominicanas no dominicana uh -huh. sino de la ciudad de Santo Domingo uh -huh. de una extraordinaria calidad sí. de una extraordinaria sí. calidad eh, y a, habría que ver el libro había muchos de ellos que eran si el de eso, poquito, eso, era? eso no hay duda eso no hay duda eso es real pero qué implicaba ese tipo de fotos implicaba que tú tenías que tener un piloto uh -huh. que te llevara un avión un que, te, que te tenía que tener una estructura Ay. que me instalara al avión para poder tener específicamente la cámara en una sí. posición, uh -huh. tenía que tener una, una, una cuadrícula de vuelo para tú poder tomar las fotos que estás mencionando, eh, cartográficas. Eh, es eh, lo fundamental, el evident, uso que se le daba a la Pero la parte digital intervino para facilitar y producir algo más, eh, vamos a decir, aterrizado. En el caso del dron, por ejemplo, que es algo que él va a explicar, hay muchísimas aplicaciones que están vinculadas a, ese carto, a esa cartografía. O sea que tú simplemente le dices, mira, yo tengo esta área y eh, dámele 2.525 fotos cada 50 centímetros, por decir un número. Y el dron da la vuelta y hace todo. No hace? En el caso mío, por ejemplo, de la foto eh, submarina, ¿qué ha hecho que? quizás, quizás no, soy el más viejo del grupo. Eh, eh, estoy cerca de, de ti, pero <laughs> está bien. ¿qué, ¿Qué ha pasado? O sea, yo me introduje en la parte submarina, de fotografía submarina, ya después de cierta edad, pero con un equipo más ligero que los que mis predecesores habían utilizado. Un equipo digital, con lo que llaman eh, eh, sin espejo, que hace que la cámara sea más pequeña y yo tenga que utilizar menos recursos para proteger esa cámara de bajo el agua. Y ahí menciono lo que tú mencionabas, o sea, dijiste, la luz en el bajo el agua es totalmente diferente a lo que uno conoce afuera. Hay una refracción, hay una, hay una pérdida de, de color, hay 20.000 mil elementos que uno tiene que tomar en cuenta adicionalmente. Pero definitivamente, si no hubiera sido con una preparación como la de Gulfredo García, donde te daba la la herramienta para tú entender cómo manejar la luz en cualquier medio tú no puedes llegar a los, a los resultados que finalmente sí. he podido llegar yo me imagino que a ustedes en el caso de los acuáticos se le yo recuerdo haber tenido un, un reloj Bulova que eh, lo interesante era que tú lo podías meter en el agua y no se te dañaba que resulta que dice lo propio y más nunca se le quitó una humedad. Y era buloba. ¿Cuándo gastaste tú, tú, o, o te falló, o la tecnología de mano, tal que dañaste una cámara acuática? Ese es otro que, momento. Contrario también. a lo que uno se piensa. Se me han dañado en mi casa. En tu casa. Lavándola. Ay, ay, ay. Sí, ¿por qué? Porque en el caso de la fotografía submarina, en la medida en que tú te, te metes más al fondo la presión hace que se cierre más el case. Eh, si está en buena condición y tú tienes la previsión de tener todas las la, los rings adecuados, los, las protecciones, no pasa nada. Pero cuando estás en la superficie, esa presión no existe. Entonces un golpe puede generar un movimiento de esa carcasa y se daña. Y he dañado cámara limpiándola a ese nivel. ¿Te metiste...? Antes que el arquitecto Borrell en el agua. Sí, digo no, perdón. Eh, eh, realmente la, el submarinismo, ah. el submarinismo lo hice hace poco tiempo, ah, del 2012 poco. para acá. Pero he vivido todo el tiempo vinculado al mar. Eh, Borrell es un señor especial sí, claro. en la parte de fotografía submarina. Sí. Ah, sí. Tengo el placer también de, de eh, seguirle atrás a uno que tuvo mucho con él, que es Mario Delgado, que es eh, compañero, inclusive, de viajes de él en, en otras líneas, en la parte de eh, África y cosas de esas, también en fotografía. Ariel. Sí, eh, quiero aprovechar la oportunidad que tocaron el tema del drone. Eh, Que Qué importante saber que, además de, de que te da, vamos a decirlo así, otro punto de vista, eh, tú tenés un aparato ahí arriba, también el propósito de esas imágenes. Ya, por ejemplo, tenemos un tema de que tú con los drones puedes hacer telegrametría. Eh, hay expediciones de National Geographic que los están utilizando para descubrir cuevas y hacer un mapeo tridimensional de esas cuevas. Y todo eso con un costo que quizás es la fracción de lo que era antes. O sea, no es lo mismo tú subías un equipo de cinco personas lleno de mochilas, eh, de, de, de los supplies de agua, de comida, que tú simplemente llegas a la base, subí el aparato y se han hecho unos descubrimientos excepcionales. Hace poco... En un parque nacional, si mal no recuerdo, en Colombia, eh, descubrieron en unos acantilados unas pictografías eh, sumamente antiguas de parte de, de los primeros pobladores de la zona. Entonces, no es nada más, ok, hice la foto, sino qué tanto peso puede tener esto y qué tanto aporte puede tener esto, eh, qué puedo hacer con esta herramienta. Eh, hace un rato hablábamos de Domingo Batista y por qué quiero retomar el tema. Uh -huh. Domingo no tenía dron, ¿verdad? Ni escalera porque cuando se metía en, en, el, en Valle Nuevo, que por demás, ¿qué que, que registro quedaría de, de ese patrimonio si no fuese el de fotógrafos como los santiagueros, pero en particular como Domingo, que, que hizo de aquello una, una verdadera eh, vocación, un tanto por, por ese registro y por ese paisaje. Eh, pero entonces el fotógrafo tenía que andar con 10 lentes, uh -huh. tendría que andar con una parafernalia, digamos, que le sirviera. Todavía anda, todavía, ¿Todavía anda. Andando. Sí, sí. Es decir, la tecnología no nos, no les ha ido ahorrando uh -huh. a ustedes. Sí, sí, sí. La carga. Sí. Es más chiquito, pero sigue siendo el mismo lente y, y como tú mencionas, la calidad del lente implica mucho en la calidad de imagen que tú puedes lograr. Uh -huh. Tú puedes lograr, por ejemplo, yo tengo fotos submarinas con una camarita compacta, que me fascinan. Pero también tengo fotos con, con cámaras un poco más complejas, con lentes muy complejos. Y eh, mientras seas más específico en el tipo de lente que usas, mejor imagen tienes. Claro. Cuando tú estás en un macro, tú estás con un lente macro. Cuando tú estás con un gran angular, tú estás con un lente gran angular. Cuando tú estás con algo... Próximo, pero no muy lejano, eh, eh, o sea, en eh, eh, intermedio, entonces tú tienes un lente medio. Ya ahí hay tres lentes, tres tipos de lentes, totalmente diferentes. Tú, eh, yo sé que, eh, que tu caja también es negra. <risa> <risa> pero, <risa> <risa> pero ¿qué cámara tú usas? Yo utilizo una Sony A7R2, que como Pedro mencionaba, es una cámara, eh, oh, perdón Guillermo, una cámara sin espejo, entonces ya... La calidad que tú podías tener, por ejemplo, en una Canon de 2008, que era un armatrote así, tú la tienes en una cámara mucho más compacta. Que si yo le quito el lente, me la, literalmente me cabe en un bolsillo. La relación entre la óptica, el lente, eh, la caja y el fotógrafo sigue siendo la misma con respecto a la sensibilidad de la película. Mira, eh, la sensibilidad es uno de, la, de los temas que más buscan los fotógrafos cuando salen los reviews de las la cámaras nuevas claro. y cada vez son más altas. Eh, sin embargo, los fotógrafos en la vida real tratan de no pasar de, con un ISO demasiado alto. Eh, se que dice, las condiciones te cambian. Sí, alguna Como, gente dice que, por ejemplo, que el, lo ideal es que. El grano, que tú no. Igual que, la sí, la, sí. la que Que no tomes la foto. Más allá de la mitad de lo que sugiere la cámara. Es decir, que si la cámara es, digamos, de 64.000 de ISO, que no la sube por debajo de por, por encima de 32.000. Pero 32.000 es una cosa impensable sí. para mí. 6.400. Y yo tengo una cámara que aguanta bastante. Tengo una eh, Canon 5D Mark III. Eh, pero... La verdad es que yo prefiero siempre mantenerme con mi ISO. Manejo condiciones de luz muy específicas. Uno hace un tipo de, de fotografía eh, en que no necesariamente tiene que, que involucrarse con condiciones tan difíciles de luz. Eh, pero eh, la verdad es que sí, que el ISO es una, una de las cosas más importantes a la hora de un fotógrafo. Incluso cuando tú tienes un ISO tan espectacularmente grande. De repente lo que antes era un, un ISO que te iba a dar supuestamente ruido, ya es algo que tú lo usas muerto de risa. Sí. 1600, por ejemplo. Antes tú pones 1600 en una cámara 300 de decano, por ejemplo. No, y eh, era una, imagen, una calidad de imagen horrible. Sí, claro que sí. Yo tengo fotos de 25.000 ISO y la puedo mostrar aquí perfectamente. Pero eran condiciones que se dieron para yo poderlo utilizar, <coughs> bajo el agua, en cueva, caverna, o sea, eran condiciones que decía, o es así o no la tomo. Y a veces uno como fotógrafo lo que quiere es tener la imagen. ¿Y qué tiene que hacer? Aprender a utilizar los recursos en el momento adecuado. Y el ISO o la sensibilidad de la cámara es parte de ese recurso. Miren, yo de alguna manera he percibido a través del tiempo que hay algunos prejuicios entre los propios fotógrafos. De tal suerte, por ejemplo, que no solo en la fotografía, sino también en, en, en la sí. pintura y en otras artes. Que es que eh, el paisajismo, paisajismo, con cierto desdén, o por ejemplo, la fotografía de estudio, eh, un fotógrafo de retrato, retratista. Y, y voy a decir más, es un, un hacedor de fotos de boda que por cierto sigue siendo más rentable que lo que ustedes hacen, Uf, según me han dicho, por mucho. verdad por mucho, uh -huh. pero entre los fotógrafos también, bueno no es que no se pisen la la manguera, la manguera como los supuestos bomberos, uh -huh. pero entre los fotógrafos hay también esa, no es lo mismo en pintura usted hablar de Oviedo y el conjunto de técnicas y los resultados que obtenía, y llega a ser el gran maestro, que es quien se pone simple y sencillamente a copiar la realidad, queriendo hacer, por ejemplo, el paisaje que la fotografía bien podría hacerlo o lo hace mejor que cualquier inmenso paisajista, ¿verdad? ¿Cuál es eh, cómo ese espectro de...? De especialidades, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Hay algún...? Eh, yo recuerdo a este, este fotógrafo famoso nuestro, que hizo, creo que hizo todas las bodas de por lo menos 20 años. ¿Cómo le llama? Héctor Báez? Báez. ¿Apeco? Eh, ¿Ese? Héctor Vázquez. Héctor ah, estoy hablando Báez. de Héctor en particular. Una, una, la, una de las primeras cámaras que... Eh. El maestro Héctor, Héctor. El maestro Héctor Baez, con mucho respeto, claro. Sí, es que... un comentario de historia. Sí, Una sí. de las primeras cámaras que manejó Héctor se la llevó a mi papá para que se le enseñara a usar. Para que vea cómo era la incidencia en los científicos en un momento dado de la fotografía. O sea que... La fotografía publicitaria, que ahorita le pedí un poco que también se tomara en cuenta. Y en este caso, en particular, a los POU. Digo a los POU porque no solo. Son familia de nosotros. Sí, también. y suya también. <ríe> <ríe> no solo a, a ellos, sino también a sus hijos, que también siguieron eh, sus pasos. Y creo que han hecho aportes tan, tan importantes como los demás. Háblenme un poco también de esto. Bueno, y, yo, eh, yo esa fotografía universitaria que nos robó probablemente artistas fotográficos de otras áreas. Yo, déjame yo coger tu primera pregunta. Sí. Uh -huh. eh, de, de si se pisa en la manguera o no. Yo creo que el gremio ha crecido bastante y ha madurado bastante. Eh, básicamente hay algo muy sencillo. Eh, tú puedes arruinar a un fotógrafo de la manera que tú quieras, pero la verdad es que su obra a, a, habla por él. Y actualmente los medios te permiten, eh, eh, ahí están, en las redes sociales están, literalmente basadas en fotografía uh -huh. salvo algunas eh, como hasta twitter celulares. como twitter que incluso usa también varias hasta es muy buenos de celulares, celulares. Sí, pero bueno. pero por ejemplo eh, el tema de instagram el tema de flickr el tema de incluso de facebook todo tiene contenido escrito pero básicamente lo que mueve el mundo ahora mismo uh -huh. es la imagen y es la gran muestra de cómo la fotografía ha podido trascender reinventándose cosa que la pintura está haciendo ahora a través del, del neo muralismo mm. así le quiero yo decir o sea los nuevos muralistas que están saliendo a la calle y pintando llevando al pueblo directamente lo que ellos quieren decir a través de la pintura pero eso lo está haciendo la fotografía a través de medios que manejan billones de fotos por día. Billones. Claro. Ok, entonces la fotografía ahora mismo tú, tú puedes juzgarla, tú puedes decir lo que tú quieras, pero la verdad es que cuando tú tienes, tú, eh, tú quieres hablar mal de un fotógrafo, pero hay, tiene una, una cantidad de seguidores que le gusta lo que hace, que aprueban lo que hace y sobre lo que él tiene una incidencia él es un, influencia, un influenciador de alguna sí. manera también es poco lo que tú puedas hacer queriendo hablar mal de alguien sí. porque Como ya es. esa claro. persona tiene pero su mire, eh, te doy ahora sí, sí. no obstante, yo hablaba de Héctor Baez, del maestro Héctor Valle sí. que reinó solo en la pradera durante mucho tiempo, por así decirlo impuso su calidad claro. y sí, sí, sí. su condición social claro. también las fotografías de él se conocían se publicaban eran de bodas y demás pero se publicaban ya usted no ve esas fotos de estudio que se siguen haciendo para las bodas usted no las ve publicadas más que quizás en hola o en una revista esta de sociedad difiero eh, y quién piero ¿sí? difiere, difiere ah difiere. que tú difieres F sí. fabuloso pero cuando si tú te casas tú no invitas a tu cuñado para que con su celularcito te haga sí, el, el sí. álbum de fotos de tu boda. <laughs> eh, eh, a eso es que me quiero... No, fue mi, no fue mi caso, ya no. fue tu caso, <laughs> bueno. Pero no, pero lo que te quiero decir, la razón por la que difiero es, porque antes a, al maestro de Torvalde lo publicaba en el periódico. Claro. Y tú veías, estaba en el periódico, o sea, publicarse en el periódico antes tenía un aura claro. también. Pero estas fotografías se hacen ahora, se publican en todos los medios, en los mismos medios de Instagram, los fotógrafos emergentes, Lali Marte, por ejemplo, una fotógrafa que yo aprecio mucho, muy amiga mía, ha, ha, ha podido eh, separarse de muchos fotógrafos y, y trascender en base a mostrar sus fotografías en Instagram sí, y en otros sí. medios también no solamente eso ya no es de boda solamente de los niños recién nacidos de todo yo tengo una sobrina que es una estrella que se dedica ¿sabes? solo a eso que se dedica solo a eso sí señor sí. no y fíjate también que las facilidades de ahora de lo que hablamos anteriormente de todos estos todo, todo juguetitos digitales que nos permiten eh, abrir más posibilidades ya hay fotógrafos que sacan el estudio del estudio y se lo llevan fotos de boda que se hacen eh, en Pico Duarte, en una playa, o sea, Ay. ese tipo de, y eso está teniendo quizás un poquito más de agua que una foto estática en un sitio y permite quizás reflejar un poco más de la personalidad de la pareja. Entonces, no es que yo difiera, estoy totalmente de acuerdo, pero ustedes también pisan mangueras y les voy a decir por qué lo sentido, digo. Espera, Tocayo. Miren, hay una fotografía que nosotros tenemos que destacar, la foto crónica, digamos, mm. que es la que primó en live, pero aquí en la ahora uh -huh, uh -huh. Ese fotógrafo que es eh, eh, de guerra incluso. Sí, fotógrafo sagrado, de guerra. Sagrado. Y aquí hemos tenido también muy buenas, muy buen, no solo Milvio y, y Timo, sino también de estas nuevas camadas. Uh -huh. Estoy hablando de gente que no es que anda con un celularcito y, y se come un mangú, te lo fotógrafo, le tira la fotografía y te la manda. Como que tú no tienes, como que tú a ti te sobra el tiempo. Uh -huh. No, estoy hablando de gente que se mete en el corazón de los acontecimientos claro. con una visión profesional claro. de su oficio. Que son dos cosas, que hay partes que también hay que, hay que poner en su lugar, entiendo yo. Todo el mundo tiene derecho a, a hacer la fotografía que quiera. Pero, eh, bueno, eh, todo tiene también un, un, un reconocimiento... Mira. De, de la naturaleza profesional del oficio del fotógrafo. Y ahí insisto, hay que caerle atrás, por ejemplo, a todas las portadas de la revista ahora. Y usted se va a dar cuenta del aporte de esos fotógrafos. Ahora mismo hay otros fotógrafos que están haciendo un gran trabajo. Está Ricardo Hernández, sí. eh, otro ojo, es el, es el nombre de él. ¿Cómo que se llama el chiquito amigo mío? Que es fotógrafo de guerra también. Pero eh, me viene a la mente también ahora eh, Marvin del Cid, por ejemplo, no, también, no. Que, que está haciendo una foto, eh, fotografía, eh, eh, es más, eh, eh, es fotoreportaje, pero también una fotocrónica. Y hace película también. Hizo una película ahora sobre el, el tema de las tortugas marinas, se llama Cacú. Y es un, una, una película espectacular. ¿sabes? Que vale la pena que, que se promueva eh, él es. Ustedes deberían ser más generosos, porque no deberíamos dejar pasar este panel sin sí. que ustedes también me hablaran de, del fotógrafo de cine, que es también otra cosa. Sí, claro que sí. Que no solo porque es de 16, o es, no porque es un fotógrafo que además es un director de fotografía y que es un creativo asociado a un grupo. Amplio de profesionales que saben también sí. de fotografía y que saben de narrativa cinematográfica, y aquí los hay también. Me, me que no voy a hablar de mis amigos como Jaime Gómez, sí. o de Peggy, Peggy o, o de Pero Fernando, eh, o Valle, Fernando Valle que lo perdimos. De, de sí. Fernando, vaya a ver cómo dejamos sí. pasar nosotros esto sin mencionar a Fernando Valle sí. Sí. Eh, También eh, en Fotofija eh. tenemos a Rubén Abul que hace un gran trabajo en, en Fotofija de cine y, y él, él prácticamente está solo en su área, eh, sí, le está comiendo los, chel, los caramelos a, todo a lo el que mundo. hace el cine. <laughs> sí, sí, o sea, eh, porque la foto fija es una parte muy importante. Son como remo, la verdad, que van detrás de No, los, no, de... lo que pasa es que, que la foto fija eh, es muy importante para la secuenciación de la película. Eh, y dónde claro. quedó todo. Entonces, mucha gente piensa que es como una gente que va, que está atrás. Y hace una foto, no, 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 no. Eh, esa persona tiene que tener el mismo lente. El storyboard lo sí. hace fotográfico. Sí, totalmente. Entonces, eh, incluso a veces eh, han tenido que recurrir a, al trabajo de esa persona para rescatar una película. Sí. Sí. Porque se han perdido alguna cosa Aquí se perdió una película, eh, en, en el revelado se dañó. Y para rehacer eso, fue la foto fija que salvó la película por ejemplo. Me voy a reservar el nombre, pero fue una película que pasó eso. Aquí. entonces eh, ¿En qué medida un... Perdona que tengo sí, que... Romper, un poco. ¿En qué medida el, el fotógrafo eh, hace una, una una labor paralela, como la que tú dices, y eh, que ayuda posteriormente a resolver cual, cualquier problema, pero... Eh, es el fotógrafo que, que no te crea la secuencia total, sino que te trabaja particulares detalles, que probablemente solo de manera fotográfica. ¿En qué ámbito, perdón? ¿Eh? ¿En qué ámbito? ¿En cine también? En cine también, pero fue, eh, eh, lo que quiero, hacia dónde voy es, ¿en qué medida un fotógrafo ya se puede considerar como tú te consideras? productor audiovisual de conservación ambiental. Ya, eso es lo que yo entiendo que eso, eso es, toda, es que bueno. la Tanto la experiencia eh, como tu portafolio y la aceptación también que tenga eso y, y obviamente la validación de fuentes externas. Yo en mi caso tengo desde 2006 que estoy trabajando en audiovisuales y... La cantidad de, de cobertura que ha tenido, premios que ha recibido eh, y la cantidad de clientes y de marcas que se han acercado, yo entiendo ya que eso es una, una validación suficiente. ¿Cuándo pasa a ser un fotógrafo como ustedes, del de agua, de, de la montaña, lo que sea? Eh, pasan a ser no solo productores eh, audiovisuales, sino eh, los límites de la fotografía formal hacia la abstracta. Uh -huh. ¿Cómo, cuándo, a partir de qué momento? Nosotros podemos decir, bueno, yo recuerdo de Domingo Batista, que creo que fue el primero que hizo una exposición donde él jugaba con las texturas de la madera. Uh -huh. Para mí, de alguna manera, era una, un concepto simbólico, abstracto. Uh -huh. Aunque no llegara a, a, a otros, pues, la intención no fuera elaborarla de tal forma. Es claro, claro. medida, es, 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 es como la, la relación entre el realismo la fotografía realista y la fotografía abstracta o artística la artística yo diría que más, más cuando cuando ustedes nunca han incursionado bueno en Pedro eso? es eh, buen exponente de, esa, de sí. esa imagen de hecho tuvo una exposición reciente que que la de los pescados ¿verdad? es muy buena. bella sí ahí hay una conceptualización Pero antes que de es. eso antes de eso yo tuve otra también que se llamó alas para volar en esa exposición yo lo que hice fue que retomé el valor eh, de fotografías icónicas de la historia de la fotografía que es el medio que yo yo trabajo y las rehice con eh, un mensaje nuevo eh, era una, lo que se llama el remake uh -huh. y entonces eh, eh, trataba sobre el tema de la denuncia de la violencia de género y también eh, empoderamiento de la mujer eso Cuando pasó eso, era el año 2012, eh, habían picos en, en, en el tema de los feminicidios aquí en el país. ¿verdad? Que a mí me, me preocupaba, por ejemplo, que eh, fuera algo que pasara tan a menudo que nosotros nos volviéramos insensibles a ese tema. Y ahí entonces retomo y reconecto con el tema de, de lo que es eh, a, hacer la fotografía con el contenido. Con la intención. La intención es lo que hace ah. realmente la, que la fotografía sea artística. Sí. Porque tú me puedes decir, bueno, la gente puede tener una estética. La estética siempre ha existido. Pero cuando tú quieres decir algo, ¿eh? y a través de una estética, con un medio, en este caso la fotografía, para mí eso es lo que te hace un artista. Un arte art conceptual. Sí. Bueno, eh, pero no, no es solamente conceptual. Para sí, mí artista. hay un tipo de fotografía que es documental, que puede ser excelente. Sí. Eh, para mí, por ejemplo, eh, eh, Robert Capa eh, no era eh, un artista, era un gran fotógrafo documental, maravilloso. A mí me pasa eso con Polibio. Bueno, Polibio <laughs> yo lo considero un gran artista. Yo también, pero me pasa, sí. me pasa eso, <laughs> uh -huh. que creo que él no anda buscando la perfección, sino que probablemente la encuentra. Sí, él, pero él, 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 la fotografía de él tiene un contenido. Okay. Y él, se está dado en la realidad. Él, sí, sí, pero él... él pero él lo la plantea. forma de verlo es diferente. Sí, su mirada es distinta es a la mía, a la tuya, o sea, pero es la realidad la mira, que él me está dando. ¿eh? Muy amplia. Está dando una cosa, muy interesante. Eh, los fotógrafos que... Eh, eh, y te voy a dar un poquito, un poquito de razón ahí. En el sentido de que hay fotógrafos que están acostumbrados a hacer fotografía documental que dicen que la fotografía tiene que hablar por sí sola, mm. ¿Mm? Es eh, una escuela, pero hay cosas que la, la fotografía implica que los, los códigos no están tan claros y necesita de una mente que lo cree, pero también de una mente que una mente que los lea, que los decodifique, verdad que sí. sí. Entonces eh, eh, muchas veces el artista verbaliza. Eso, y, y efectivamente, explica su trabajo. El fotógrafo eh, contemporáneo, eh, conceptual, tiende a verbalizar más su obra. Eh, no es del de, que te crea el impacto visual necesariamente. Hay uno que o sí, tiene que ambos. No. Tiene ambos. ¿Cuál es sí. el margen de tuyo? Por ejemplo, yo sé que dicen unos tigres que me caen muy bien, que dicen que en el mar la vida es más sabrosa. ¿Qué busca, qué busca Guillermo Ricard en el agua? ¿Qué posibilidades tiene de eh, arribar a eso que yo he pensado como el arte fotográfico trato o artístico? Mira, la experiencia en el mar, eh, bajo el agua, es totalmente diferente a nivel de fotografía porque tú tienes doble experiencia. Tienes la experiencia de tomar tu imagen o de intentar tomar tu imagen que se parezca a la belleza que tú estás viendo. Entonces, aparte de eso, tú estás dentro de esa belleza y tú estás viviendo ese momento. Eso crea una sensación personal diferente. Uh -huh. Si ya tú tienes la técnica y la manejas, eso... Pff, Fluye sola para tomar una imagen que pueda verse. Ariel, la fotografía cenital siempre ha existido. A mí no me impresionan los <laughs> drones. Ahora, ¿qué busca en esa misma búsqueda de lo que estamos hablando cuando tú te encuentras con algo que realmente tú dices, bueno, esto no es una simple mirada desde arriba, uh -huh. eh, que es parte de un lenguaje cinematográfico más antiguo que, que nosotros? Que, ¿Cuál es tu margen de.? De libertad sí. y de búsqueda. Bueno, primero, no te equivoques que lo del dron es algo reciente. ¿eh? O sí, sea, sí, lo del dron. Trabajo con mi cámara. El aparatico eh, ese. Que suena <laughs> es como que le está quitando mérito. Y se no, pasa no, no, cosas. no, pero no estoy <laughs> sobreestimándolo. Es como el tema de, de, del, del celular, que no es ya un teléfono, uh -huh. es una cámara. ¿Verdad? Sí. Hasta dos. Con la que eh. se habla. Hasta dos, sí, sí como el Huawei este sí. famoso, ¿verdad? Sí. Hasta dos decir, o la que sea, eh, el, 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 para mí el, eh, es el avión, listo, y ahí es donde mm. voy, pero va un fotógrafo adentro con una cámara. Sí, que pero el, 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 el andarmado con un ingenierito que es la Sony, que hace su video y sí. hace todo su Ay, parte... Sí. Pero ¿en qué medida es eso? No es solo subir el dron, no, que nada. tire, programarlo para que tire a tanta, qué sé yo, cuánto, sino que es la búsqueda de un artista. Claro, en el caso de fotografía que yo hago suele ser algo bastante... Es reaccionario en el sentido de que es algo bien documental, es una problemática eh, y, y por eso quizás no, no hay tiempo para una conceptualización. Claro, algún problema que, se, que es estable en el tiempo, bueno, ya ahí es diferente. Eh, y en cuanto a lo del dron por ejemplo, eso es una planificación que se tiene que hacer previa. Eh, tú tienes que saber tus elementos, velocidad de viento, tú tienes que saber tu punto de altura máxima, dónde do, tú te ubicas para tú poder eh, sacar el cuadro y que llegue y no tenga ningún problema. Tú no salí en el cuadro. Entonces, es un proceso que involucra una planificación previa, quizás que es que, que un poquito eh, complicada, si uno quiere hacer un trabajo serio. Ustedes no, no tienen ninguna aprehensión con respecto a que el mundo gráfico y el lenguaje o la fotografía llegue a saturar a la sociedad, en Yo, el sentido de que, bueno, son tantos estímulos y a veces tan eróticos los que uno recibe por, en las calles. Mm. y es tanto lo simbólico y la grafía que hay no temen y, y la gente funiendo con, con los mangú que te mandan y eso eh, tengo a manegonte que me manda todo ese es el reto que se trivialice ese es el reto es el reto romper esa trivialidad a mí eso no me preocupa mucho porque ese tipo de cosas suelen ser efímeras. El trabajo que uno hace, que le pone pensamiento, es súper dura. Y lo único que vas a ver es el tiempo. O sea, el tiempo pasa y tú te vas a dar cuenta de qué prevalece y qué no. Eso es correcto. ¿Se nos queda algo? ¿Quieren decirme algo a propósito de.? Yo quería enfatizar una cosa que ha permitido la fotografía del dron y sobre todo el trabajo de Ariel. Y yo lo considero además una fotografía no solamente documental, sino que, que al estar al servicio de una voz eh, eh, que necesita el, eh, la conservación en este caso, como él dice, también es lo que se llama una fotografía subversiva. Y tiene la particularidad por, por su forma de meterse donde helicópteros y aviones no se pueden meter. Ok, y pueden pulular por bosques, no. por siembra dentro de parques nacionales, eh, por ejemplo, eh, sin que pueda verse tanto eh, como un helicóptero, por ejemplo. Entonces. Sin que altere la normalidad de, de lo que se está registrando. Sí, ¿verdad? entonces es, esa parte de, de la subversión eh, es una de las cosas más interesantes que tiene el dron. Se usa para muchas cosas, no. pero yo, yo quisiera. Eh, rescatar eh, el, eh, la labor del dron, de eso que tú dices, de, de la trivialización, de, de solamente ver, tener un punto de vista cenital. O sea, poder pulular por, por distintos sitios y, y meterse al meollo del asunto, del problema, eso no lo pueden hacer. Otros eh, recursos como aviones, incluso helicópteros, no lo pueden hacer. Oye, la experiencia que tuvo recientemente él eh, que estaba filmando y se encontró con un grupo de delfines. Oye, claro, yo lo vi. Encontrarse en una avioneta para tú encontrar al grupo de delfines es casi imposible. Sí. Con el dron es una herramienta que tú puedes tener más ágilmente y sí. ponerla. Yo creo que Puedo ustedes no son muy generosos, insisto, porque ¿por qué ustedes no le dan un valor. ¡Brincan rápido, patrón! Pero el teleobjetivo logró la distancia para no intervenir el objeto. Y sirvió para todo, para el deporte, para el panchaje, para el desnudo, para todo. Y es, no es cualquier momento. No siempre existió el llamado teleobjetivo, ¿verdad? La semana pasada tuve una experiencia interesante. Mientras estaba haciendo ejercicio en el patio de mi casa, sentí que me observaban. Uh -huh. Y era un sapito. Un sapito y no estaba en cualquier parte. Estaba en una casita de pájaros, de aves que hay en mi casa. Yeah. Y qué es lo que primero que hice, agarré mi cámara con mi teleobjetivo para no atacarlo a él y tomé una foto de él saliendo de la casita. Yeah, yeah, yeah. Es una herramienta, evidentemente, pero hay que tener el recurso para poderlo utilizar. Claro. Si tú tienes que tomar una, uh, imágenes de delfines, tienes que tener algo por arriba. Si tienes que tomar un acercamiento, tienes que tener tu, tu teleobjetivo. Si quieres tomar un insecto, tienes que tener el macro. El macro. Recientemente tuve una experiencia sí. espectacular en Cayo Siete Hermanos. Yo andaba con mi teleobjetivo tomando fotos de aves. Pero me encontré a una, una ave haciendo un ritual de apareamiento. Y yo dije, yo no puedo, yo tengo que grabar esto, pero yo no puedo grabar esto físicamente como un video, porque mi cámara se me mueve, whatever. Tomé, con la, la herramienta que tengo, tomé N fotos. Y luego la puse en un videito. Y se ven estas cerveras haciendo su, su ritual de apareamiento. ¿Una cosa? O su ritual de enamorarse o de conocerse. Pero eso son herramientas que tú tienes en tu momento y tienes que saber utilizar para poder expresar eso en imágenes o en video, o lo que tú quieras. Sí. ¿Algo quieres agregar? No, no, eh, yo creo que la experiencia lo ha dicho todo aquí ya. Eh, en el caso, por ejemplo, de los teleobjetivos, lo más bonito que eso tiene es que te permite capturar desde lejos tal cual se desenvuelve en este caso, un animal en la naturaleza sin una intervención humana. Ya uno sabe que eso es una, una muestra real de cómo sucede eh, las cosas y puede informar sobre eso. Sí. Ustedes no, 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 me, no me llamaron la atención, pero ¿Todo? aquella cámara donde usted... Hola, Roy. La Polaroid, <laughs> ese es un, eh, eh, eso es un, un momento también. Sigue sí. sí, siendo una experiencia. eso todavía. es una chulería sí. de cámara. Una chulería es una de chulería instantánea. Sí, de las sí, llamadas sí, instantáneas sí, sí, que sí. son, que abrieron la sensibilidad de mucha gente. Claro. Porque sí. eh, manejar todo lo complejo que era una cámara común y, y no prescindir de esa complejidad y obtener una instantánea. Se lo voy a poner más difícil o más fácil. Héctor Báez tomaba sus imágenes en un momento dado también con una instantánea o una Polaroid para él ver cómo estaba la iluminación, sí, sí, sí. porque no estaba la foto digital. Sí, y era muy triste que ese rollo que tomó de una boda lo mandara a, a en este caso, a, a, a revelar en los Estados Unidos o whatever, ¿entiendes? y que luego regresara con la imagen que él pensaba que iba a salir bien y que no salía 100% bien. Ahora, bueno, la fotografía digital... De alguna manera instantánea también. también. Sí. Pues se puede, yo, tú la puedes intervenir y. Perfectamente. Y la, la okay. puedes no ver es. eh, cómo está pasando. Antes, si tú tirabas con rollo y por cualquier razón tú habías fallado en algo. Tiene que volver a repetir la foto. Sí. Ahora tú sabes si tiene la foto o no. Y me voy un poquito más allá. Ya en las mismas cámaras uno hace la previsualización de la, lo de de la nosotros, luz, como la de, lo nosotros, de nosotros. Tú nosotros. cambias tu series ahí y lo ves. La y te la sí, pasas sí. al sí. celular y ya, en ya 10 me, segundos. Me están sí. <laughs> preocupando esta gente. Eh, bueno, por simple curiosidad, ustedes saben, le voy a tirar una trampa. <laughs> Visto esto así en la modernidad. ¿Cuántos fotógrafos ustedes creen que hay aquí en la República Dominicana? Uf. <laughs> Yo considero eh. que hay. Van por Barça. Yo considero Debajo el agua no. Debajo el eh, agua no. no. Que te <laughs> para, mí, para mí, están en los cientos de miles. Cientos de miles. Sí. Por eso quería hacer la pregunta. Sí. Para sí. mí no, pero para ustedes. Sí. Eh, cientos el agua, de miles. Debajo del agua somos una docena. Una élite. Una docena. Que flota. <laughs> ¿Y tú qué crees? Yo no, bueno, yo no creo que sean tanto como Pedro, ¿eh? pero de que somos muchos, somos Pedro. muchos. Cada quien es gente que tiene un, un celular. Que no, pero aquí es ah, que voy, a quienes consideramos fotógrafos. Eso, eso es correcto. Sí. Sí. Hay de todo. Sí. Eh, o sea, lo importante son fotógrafos, es, no son fotógrafos. Lo importante es que lo que tú muestres impacte. <laughs> 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 Mire, eh, por razones obvias. Pues debo de cerrar este panel dedicado a la fotografía en la República Dominicana, que espero nos quede totalmente ilustrado con imágenes de nuestros queridos panelistas y de la mayoría de los fotógrafos que hemos mencionado y algunos que hemos olvidado por razones, vaya, de memoria incluso. Y eh, recomendar para el que quiera conocer la historia de la fotografía dominicana, este gran aporte de del grupo León Jiménez, eh, a propósito del centenario de esta empresa, eh, editada por eh, doña Janet Miller, una gran poeta e intelectual dominicana. Eh, son dos tomos y lo más interesante del caso es que está en la plataforma digital, que todo el que quiera pues, puede, puede verlo y cabe porque es... En gran medida la historia de la fotografía dominicana es eh, la historia de, del pueblo dominicano. Porque cuando nosotros vemos una imagen, que es esta más o menos, pero que la voy a poner ya por último a, a mano de todos, que es la que nos da cuenta del trabajo del de escultor Rodríguez Udaneta, eh, preparando esa foto extraordinaria que, que nos queda. Que es de las pocas fotos que nos quedan. Ahí están, las vamos a poner en algún momento. Pero se trata de esta foto. Se sí. trata de esta foto, que es haciendo de la época la, de, la cultura de del, Duarte. Daguer, del daguerotipo también. Duarte. Creo que esa fue con un daguerotipo. Eh, esa es la que estaba haciendo el, el busto de Duarte. El busto de Duarte. Sí. el busto de Duarte. O sea que, nada. A Pedro Genaro. A Ariel Contreras y a mi tocayo, Guillermo Ricard, que yo no sé por qué nos viven confundiendo, porque somos tan <laughs> diferentes. Eh, muchas gracias, muchas gracias por esta fluida y amena e interesante conversación que nos ha permitido eh, rendir la admiración y respeto a muchos de nuestros fotógrafos, que penosamente yo no creo que sean cientos de miles. Muchas gracias, Pedro. A ustedes, bueno, pues continúen como siempre con la programación de este canal 4RD.